Presenta Carlos Winston Durán Pereira. Bueno, como te venía comentando ya en el programa anterior, que íbamos a tener algo extra. Hoy nuestra visita por Palmira y teníamos que conocer cómo va este tema de la carroza, de la nueva fiesta de la primavera, esta fiesta de la primavera 2015. Voy a venir hasta el liceo a dar una vuelta, a conversar con las profesoras, con los chicos. Te voy a contar, evidentemente, y te voy a que ellos te expliquen cómo va evolucionando esta fiesta. There's no place I'd rather be. Bueno, me vine corriendo hasta acá, hasta Palmira. ¿Saben? Porque me enteré yo ya hace un montón de años que vengo a animar alguna de las fiestas, pero yo ahora tengo ganas de hacer algo diferente. Yo ahora quiero venir a armar una carroza, quiero subirme, quiero bailar. Bailo bien, ¿eh? Me vine y ahora estoy con Jacqueline. Le voy a dar la muy buenos días porque estamos a media mañana. Jacqueline. Y esta chica, Luján, que es cara conocida, mía cara conocida. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y tú? Bárbaro, es seria. Una cara de seria que me mata. Contame un poco de cómo se están preparando para el tema de la fiesta. ¿Número? 49. Bueno, en realidad la 49 fiesta de la primavera que se celebra en el mes de octubre, pero ya se están preparando, como decía, porque realmente los estudiantes empiezan con tiempo para diagramar lo que es la carroza, primero plasmar en un proyecto de grupo. Empiezan a dibujar varias ideas, las ideas surgen de la clase que llevan adelante con el apoyo de los padres y los mayores que colaboran. Y ahora ya están en los galpones instaladas las zorras. En este momento hay dos galpones nada más, porque son seis grupos, pero se han conseguido cuatro carrozas, van a un galpón y dos van a otra. Y bueno, pero ya realmente si uno pasa por esos lugares va a haber movimiento en la tardecita principalmente, donde los estudiantes empiezan a ir, ajá, a carrear material primero. Y bueno, ya algunas cosas ya se empiezan a ver, proyectos de lo que va a ser la fiesta de la primavera. Principalmente no hay un tema, los chicos eligen el tema que quieren hacer, se juntan entre, estamos hablando, me decías, son seis grupos. Estamos hablando de que son cierta cantidad de clases para dividirla dentro de estas seis carrozas. ¿Hay mucha ayuda, tiene que haber mucha ayuda económica de afuera o viene la intendencia? Sabemos que hoy por hoy está imposible dentro de todos los rangos. Cada carroza se financia con beneficios que hace cada grupo. El sistema acá funciona que todos los primeros se unen para hacer una carroza, todos los segundos, todos los terceros, cuartos, quintos y sextos. Lo que se hacen es, ellos ya empiezan con beneficios que van desde las rifas tradicionales, tortas fritas, ventas de prepisa, feria del plato, todo lo que se ocurra que sea beneficio. Y con eso solventan lo que es la carroza. A su vez después piden colaboración a empresas, comercios, que ellos llevan banderas, claro, en la carroza, no sin el tractor, sin la discoteca. Pero el aporte de la intendencia, el aporte de las empresas es más vale al liceo en general, porque después de ahí salen los premios para las carrozas y para contratar espectáculos. Pero año a año ellos hacen, se buscan la idea, se rebuscan de cómo sacar dinero para poder armar toda la carroza, especialmente primer año que sale de cero, porque las otras les queda material. Pero claro, primer año tiene que empezar a comprar todo. Y bueno, y de ahí sale de eso, de esa creatividad de los chiquilines con los mayores, con la familia que los ayuda. Luján, contame un poco esta comisión que se arma, ¿en conjuntamente con los profesores o también pueden integrar padres? ¿Solamente profesores integrantes del local liceal? En este caso somos solo profesoras y profesores, pero cualquier integrante de la comunidad voluntariamente puede venir y colaborar, encantadísimos. Inclusive esta tarde tenemos una reunión con una maestra, maestra jubilada, una compañera de trabajo que va a venir a dar información y asesorar para trabajar con material reciclable. Están muy buenas a veces las perspectivas de que la familia en sí esté dando como ese apoyo de me voy con el mate de tarde, si yo no sé hacer nada, me voy con el mate. El amigo, ¿ha bajado el nivel de integración, lo que es el tema? Vos más o menos conocés y sabés que andás dentro del grupo, pero el nivel de integración en lo que es el tema de la carroza, me voy a la parte que digo, el tema de amigos, el tema familia, o siempre sigue existiendo la misma cantidad de gente que involucran lo mismo? No, se renueva. Vos podés hablar, por ejemplo, grupo de sexto año del liceo, ajá, ellos ya cambian su forma de trabajar porque ya son ellos solos los que arman la carroza. Los padres vamos, hacemos un recorrido, ayudamos en pequeñas cosas, pero el grupo se mantiene. Pero por ejemplo, primer año que tiene 140 estudiantes, tiene 240 padres atrás.
que se han dividido, por lo que uno escucha, en dividido en distintas funciones. Bueno, vos colaborás con la rifa, vos vas al galpón, los padres se dedican a trabajar en otra cosa. Realmente es muy bueno lo que se genera en torno de este proyecto que es la carroza. ¿Quién era la chica con la que estaba? ¿La chica? La chica con la que estaba. No sé, la chica que estaba. ¿Me cambió? Ah, usted me habla, no, me habla de Amelia. Sí, ay, Amelia, no sé, amiga, no sé, Amelia. Amelia, sí, una amiga de allá del canal local de Palmira. Sí, de TV. ¿Y consiguió Palmira trabajo o no consiguió, sí, trabajo? Consiguió, Amelia, ¿en sí, qué? Consiguió. En el Porsche le dije un trabajo de oficina, me consiguió. Mirá, ¿y qué tenés que hacer? ¿No te caíste al agua en el puerto? ¿Qué le voy a contar si les puedo mostrar? Bueno, Pedro, y bueno, Carlos se me fue allá, pero vos sabés que está viniendo un amigo de Ombú, es Pedro, capaz que hay algo para darle, para trabajar acá, no sé qué decís vos. Sí, mirá, lugares hay varios, digo, hay que ver de qué es lo que tu amigo quiere hacer. Bueno, digo, sí, algo, cualquier cosa. Bueno, puede ser trabajar en las barcazas para paliar granos o algo más. Lo tiene medio conseguido el trabajo, sí. Eso no. ¿Qué hace? Amelia. ¿Cómo le va? Bien, Amelia. Acá estaba preguntándole a Pedro o a Carlos qué se le podía dar a este muchacho que viene de Ombúes para trabajar. Y lo primero que vamos a darle es implementos de seguridad, porque estamos en un puerto que requiere implementos de seguridad. ¿No trajiste casco ni chaleco? No, no traje nada. ¿No trajiste nada? Revolver no traje nada. ¿Desarmado viniste? No, vine de la bueno, pulsera. Está, pero vamos a armarlo entonces. Vamos, Pedro, a armarlo. Vamos a darle chaleco, bueno, y casco. Nosotros como siempre somos precavidos, sí, siempre totalmente. Andamos por si viene algún visitante. Porque somos los OPIP, no claro. Somos los PIP, somos los OPIP del puerto. Ah, bueno. Los oficiales de protección. Ah, eso es bueno. Pero entonces, me dijeron, vengo por allá, venía corriendo porque... Pensé que era la zona de playa, no sabés bien qué no, era. No, mirá, y si te corres un poquito, capaz que te lleva por delante al remolcador que viene atracando. Que veníamos cerquita. Seguro, viste que veníamos cerquita. Así que dale más que nada los elementos de protección, bueno, primero para que esté... Y después podemos estar viendo... Vale, acá los armas no he manejado nunca. ¿No? Lo que te vamos a dar es un casco para que te vea el remolcador. Ah, para que no me tiren con algo. Casco, chaleco. Este casco también. Casco y chaleco. Cualquier eventualidad. Casco y chaleco. Quedamos lindos igual, ¿eh? Ahí va. Sí, no... Bueno, ahora me voy poniendo esto. Ahora sí ya tenés las primeras armas para estar en un puerto. Ah, elementos de protección. Amelia, ¿vos ya me arreglaste algo? Y no ¿Te sé, viniste, viniste a las 10 de la mañana, Amelia? Digo, yo tendría que haber arreglado algo. Sí, algo acá vamos. Digo, viste que hay de todo un poco, ¿no? Acá, sí, pero ¿sabés no. que tengo miedo que me vaya a dar una pala porque hay una pala. Me vaya a tocar Pero no hay problema, digo, siempre se empieza por abajo. Y viste que lo que está más abajo, ¿qué es? La tierra. ¿Tú estás acostumbrado a arrancar de abajo, qué? Y bueno, está, entonces, ¿viste? Experiencia la tiene, Pedro. Sí. Ya sabes lo que es arrancar de abajo. No, pero ¿tengo posibilidad de arrancar hacer a operar algo en el muelle? Acá hay trabajo de lo que quiera, ¿sí? Mirá, de lo que pida. Ah. Una de las cosas que en Nueva Palmira no hay... Es falta de trabajo. Ah, bueno. Pero precisás algo fundamental. Eso es importantísimo. Me dijiste que no viniste con armas. No vine con armas. ¿Con ganas de trabajar, sí? No muchas, pero digo, pues si me dice que vamos a arrancar de abajo, arrancaremos con poca ganas, digo. No, al contrario, de abajo se tiene que arrancar con mucha ganas para que cuando llegues arriba ya tengas todo el camino saneado. Ah, bueno. No. ¿Podemos arrancar bichando el puerto, las instalaciones? ¿Podemos vamos arrancar bichando? Para que vos me digas a ver cuál es la mejor opción que para las condiciones que vos tenés te puedan servir, ¿te parece? Ah, impecable. Damos una vueltita mientras nos vamos a recorrer.